Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza libre se siente. Como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer. El momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir. Ah. Pasamos cien años de sol. sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un hombre nuevo y volvernos a encontrar recordarnos del ayer del momento en que dejamos de soñar ya no voy a desistir con tu amor seré capaz ya pasamos cien años de soledad

Bueno, buenas noches con todas, todas y todos los que se encuentran presentes este día en esta magnífica reunión, podemos decir, conversatorio y hermoso taller que tenemos sobre paz y reconciliación en nuestro departamento, pero por supuesto que también en nuestro país. Damos la bienvenida a todas y todos los voluntarios que se encuentran presentes el día de hoy y sin más comentarles un poco de la agenda que vamos a llevar el día de hoy, hablar sobre diálogos de paz, esa justicia ambiental que es muy importante también dentro de nuestra sociedad, y de recalcar y recordar la función que tenemos como seres humanos, como sociedad y más que nada como funcionarios públicos, aquellas personas que se encuentran dentro de una entidad o de un cargo público, es importante tener en cuenta que el diálogo vincula la concertación, allega la conciliación, te acerca y cada vez la paz reconcilia a la sociedad. Damos la bienvenida, pero por supuesto a nuestros dos invitados, a Diego Albero Asa Valenzuela. Damos la bienvenida también al profesor Mauricio Chávez. Qué gusto tenerlos por aquí presentes. En este caso el orden del día va a iniciar nuestro líder, nuestro joven activista, Diego Alveiro Asa, que con todo el gusto ha hecho ese, esa contestación a nuestra llamada. Y bueno, dijo, con todo el gusto puedo estar dentro de la reunión de Meet. Quizás tenemos la oportunidad también de tener la transmisión en vivo en YouTube. Para las personas que no han podido entrar en Meet tienen el link por YouTube tenemos personitas ahí también que están conectadas pero por supuesto es ideal tener esa cercanía a través de la virtualidad a través de las plataformas virtuales en este caso de Meet podemos empezar a unirnos así que doy el paso a Diego Asa por favor que gusta tenerte presente por aquí. Bueno, buenas noches para todos los que están en esta reunión. Gracias a eh, Juan Felipe que nos ha hecho la invitación. Nos conocimos en Bogotá en el espacio de la LCOI, que es, digamos, una conferencia local de juventudes sobre el cambio climático. Y a partir de eso, pues creamos unos... Lazos, se podría decir, inicialmente para conversar o dialogar sobre temas que nos competen a nosotros como jóvenes de diferentes territorios, en este caso de Nariño. Como pueden ver ahí, eh, en el año pasado pude estar como delegado y observador en la SB 58 en Bonn, Alemania. Y en la COP28, que fue en Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. Digamos que en, ese, en esos dos espacios fui a través de una beca que se llama Latin American Youth Climate Scholarship, que es como una escuela de formación para jóvenes latinoamericanos, indígenas, eh, también que pueden ser de personas de color o racializadas que hacen parte de eh, diferentes países y que pudimos estar en los territorios de, eh, de Alemania y de Dubái poniendo la voz sobre el tema del cambio climático. Por otro lado, también contarles que soy coordinador del podcast Mañanas Verdes y también soy, pues, como ya lo decía, indígena del pueblo de los pastos en esta parte específicamente de Nariño, del resguardo indígena de pastas. Entonces, bueno, es un placer para mí saludarlos. No sé, Juan Felipe, si vas a decir algunas otras palabras antes como de, de empezar tal vez este conversatorio. Este conversatorio es tuyo, tienes el espacio para ti, no sé cómo como gustes, si lo quieres realizar dinámico, charlado, yo te pregunto, respondes. ¿Quieres hacerlo como un diálogo social abierto? ¿Cómo te parece la moderación? Bueno, yo quiero contar un poco inicialmente de la experiencia que he tenido en estos espacios y cómo pienso que eso se relaciona con la paz, que es específicamente el tema del cual vamos a hablar ahora. Y después podemos abrir como el espacio para preguntas o si tú tienes preguntas preparadas, ¿te parece? Me parece correcto, así que adelante, este es el escenario para que la juventud demuestre de lo que es capaz. Listo, bueno, muchas gracias eh, Juan Felipe. Entonces, a todos ustedes que hacen parte pues también de estos procesos de la red mundial eh, de jóvenes políticos y entre otras cosas, eh, bueno, este, digamos, este proceso de eh, empezar como a, a entender ¿Por qué estamos en estos espacios? Yo considero que el hacer, digamos, activismo ambiental también se convierte en un, en un mensaje eh, dador de, de paz, se podría decir, o de eh, como acciones vinculadas a la paz. Entonces, por eso yo creo que es importante también cuando reconocemos la labor de personas que están cuidando los territorios, el ambiente eso también se configura como la paz. Los escenarios de guerra que nos pensamos y que vivimos en Colombia generalmente terminan afectando a los territorios en el sentido de que eh, terminan dañando pues estos hábitats, ¿no es cierto? Entonces, eh, construir paz yo considero que también se convierte en, en una dinámica de... Poder eh, aportar a cuidar el medio ambiente. Y si se construye una paz, obviamente el medio ambiente se va a ver beneficiado, se va a ver, eh, digamos, con una conservación más, más adecuada, de yo. Entonces, por eso creo que es importante las acciones que muchos de los jóvenes actualmente estamos realizando en estos diferentes territorios y. Mmm, creo que también eso se configura como hacer paz no simplemente eh, dejar eh, diferentes como decir acciones que no contribuyan a la paz sino construir desde las mismas comunidades. entonces por ejemplo cuando resistimos en los territorios cuando llevamos nuestra voz a diferentes lugares de eh, el mundo creo que también es construir paz porque estamos llevando un mensaje por ejemplo de que en colombia están realizando acciones, ¿no? Entonces, para contarles un poco de la historia y la experiencia, quizás que les sirva como de motivación, de pronto algunos eh, que están en este espacio, eh, que pues han estado invitados y también después abrir el diálogo eh, con ustedes. En el año pasado, como les comentaba, se realizó una beca gracias a 6.000 postulaciones que hubieron y fuimos elegidos. A 6.000 postulaciones que fueron eh, presentadas, nos escogieron a 13 personas en ese sentido y mm, fuimos activistas o jóvenes de Latinoamérica que estuvimos en estos espacios organizados por la Conferencia Mundial de Cambio Climático y por la ONU. Entonces, mm, creo que es un espacio importante. No es fácil, digamos, llegar hasta allá pero es posible. Y en este año, de, de parte de Nariño, pudimos ir eh, a la COP28, por ejemplo, fuimos cinco personas. Creo que es algo importante de destacar, algo importante de, de mencionar, que no muchas veces a un país tan lejano como en los Emiratos Árabes Unidos podemos llegar desde Nariño, desde los territorios que aquí de pronto nos conocemos, también fueron de otros territorios, pero bueno, exaltar esa. Participación. Entonces, la experiencia más o menos comienza eh, hace ya muchos años, cuando mi padre, Felipe, eh, digamos, me enseña un poco sobre ese valor o ese cuidado del medio ambiente, y se crea un proyecto en Aldana sobre la reforestación para salvaguardar, digamos, un humedal, en este caso que es el humedal Maigantes o en, en esta zona. Es una zona veredal y eso se va construyendo, se van sembrando 100, 200, 300, 400 árboles hasta llegar ya pues a números de miles, ¿cierto? Entonces, ¿qué se logra con esto? Salvaguardar el ecosistema, proteger biodiversidad eh, y también eh, generar acciones pues de concientización, sobre todo cuando ya eh, posteriormente se puede mostrar esos resultados a otros, a otros ámbitos, a otras índoles. Entonces, bueno, por ejemplo, gracias a toda esa experiencia que se adquiere ahí en territorio, en algún momento perteneciendo a la red nacional jóvenes de ambiente, puedo eh, participar en la grabación de un podcast con el exministro de medio ambiente Carlos Arturo Correa sobre eh, contar esta experiencia que se ha tenido en Aldana. Eh, específicamente, pues llega pues al, al, al ministerio esta voz y Afortuna afortunadamente fuimos elegidos para contar esta historia que queda grabada en un podcast y que de pronto podrían escuchar a los que les interese. Se llama Un árbol, es como un hijo, el capítulo. Y eh, ahí está como la información de lo que se ha hecho en territorio, como el paso a paso durante estos últimos tiempos, estos últimos años. Entonces, esa es la base más o menos, ya yo diría de más de unos 10 años, tal vez o ocho o diez años de lo que es ese proyecto, pues por lo menos a mí yo siento que es la base que, que me genera el, el, el apego al territorio y a cuidar estos espacios. Después pertenezco a, como voluntario a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, paso a ser de coordinador de Aldana a coordinador departamental y posteriormente a coordinador de todo Colombia en el área de comunicaciones. Entonces también fue como un camino de ir paso a paso, lo pongo yo, de progreso eh, o de proceso. Y a partir de eso, pues nos genera un poco de visibilización, en, digamos, en todo el país, en todas las regiones, para interactuar con jóvenes y demás. Y en ese marco nace algo que se llama Mañanas Verdes, que es un podcast que ustedes también pueden escuchar, que se lo encuentra en Spotify, en Facebook y en YouTube. Igual tenemos nuestra página de Instagram como Mañanas Verdes. Entonces, ahí nosotros cada generalmente ocho días los sábados emitimos nuestro programa invitando a jóvenes de diferentes lugares o emprendedores o organizaciones para que nos cuenten qué están haciendo por los territorios. Entonces, eso también, ese proyecto hace parte de ese trayecto que ya lleva una duración de dos años. Y trabajamos con personas con discapacidad visual, que es una, digamos, de, de, de los plus de este podcast, porque son personas que manejan esta radio, que se llama Contando Radio, que son personas con discapacidad visual. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que es importante también, quizás ustedes en algún momento se puedan pensar en generar este tipo de proyectos o acciones en territorio, con radios comunitarias o demás, para divulgar contenido y conocimientos que permitan eh, cuidar un poco, pues también nuestros hábitats. Y en el marco de eso, el año pasado también fuimos seleccionados para estar en la zona de la Amazonía ecuatoriana, junto con otros activistas de toda Latinoamérica, en un taller de formación audiovisual. Imagínense que este podcast nace como una iniciativa de voluntades y después estuvimos compartiendo con personas que ya llevan muchos años. Con una persona que, por ejemplo, ha sido director de cine y que ahora va a firmar, me parece, un contrato con una productora que están haciendo contenido. Entonces, sí es posible que nosotros, desde nuestros territorios, podamos generar proyectos, podamos generar acciones que impacten a nivel territorial y que en un futuro puedan digamos, eh, darse a conocer, ¿no? Yo creo que ahí está la base de poder estar haciendo acciones constantemente. Y otra cosa que quiero destacar es eh, pues el hecho de pertenecer a una comunidad indígena, en este caso el pueblo de los pastos, que es a donde eh, pertenezco, y que bueno, de alguna u otra forma, eh, eso también nos tiene eh, un arraigo hacia el territorio. Yo creo que la identidad se forja o se construye desde que podemos pertenecer a una comunidad, desde que nos sentimos apegados, la defendemos y creo que por eso cada uno, pues de los que están aquí, pertenezcan eh, o, o sean de algún lugar, se sientan pues identificados con eso, ¿no? A veces el hecho de considerarse como pueblos indígenas o demás, bien sean otras regiones, puede ser denigratorio, pero imagínense que por esas cosas. De, 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 de identificarse como indígena, de pertenecer a un territorio, podemos llegar a esos espacios de incidencia internacional. Entonces, ahí viene un poco la trayectoria y por qué cuento todo eso, eh, creo que es importante, es que como jóvenes pues somos capaces, ¿no?, de realizar cosas, proponernoslas y poder llegar a espacios de incidencia. En algún momento yo jamás me hubiera pensado en poder estar, por ejemplo, en Alemania y en Dubái, en estos espacios de incidencia de cambio climático. Y afortunadamente pude estar, en este caso, por ejemplo, pudimos cruzar un par de palabras con el presidente Petro, también pude la oportunidad de decirle a la ministra de Medio Ambiente las dificultades que se están pasando por los territorios de Nariño y eh, sobre los páramos, por ejemplo, ante una asamblea general que hubo de los pueblos indígenas. Entonces, si yo no hubiera estado en ese espacio, muy posiblemente, pues quizás ninguna de las otras personas hubiera podido haber comentado sobre esos asuntos. Entonces, yo creo que ahí está la importancia de eh, generar esas acciones, generar un conocimiento y construir una trayectoria. Creo que por eso eh, logramos hacer incidencia en esos espacios. Entonces, digamos que ese es el mensaje que también yo les quería dejar de que como jóvenes, bien sea del territorio que seamos o del espacio en el cual estemos conviviendo, organización por muy grande o muy pequeña a la que pertenezcamos, podemos llegar a estos espacios, obviamente si tenemos una trayectoria que mostrar a los demás y hacemos un trabajo real y concreto, que vaya más allá del de verbo, es decir, de las palabras, y que se vea transformado en las acciones ejemplo, cómo crear proyectos, sembrar árboles, estar en estos espacios, por ejemplo, que hoy eh, nos ha invitado Juan Felipe, también hemos podido estar en otros espacios con universidades, dando pues algunas charlas eh, sobre estos temas, ¿no? Y ya para finalizar pues esta parte eh, de, de, de mi intervención y después quizás escuchar sus preguntas. Yo pienso que esto que hacemos los jóvenes en muchos territorios, algunos desde el arte, desde la danza, y desde diferentes acciones, otros como eh, que hacemos de cuidar el medio ambiente, creo que ahí también son acciones de paz, porque, por ejemplo, si no pudiéramos estar en estos espacios, quizás nos estaríamos interesados en otras cosas, ¿no? Que no nos podrían traer bienestar para las comunidades, que nos podrían generar conflicto o cosas similares. Yo sé que ser activista, por ejemplo, en Colombia, es muy difícil. En el año 2022, 200 líderes sociales fueron asesinados, 60 de ellos eran defensores y defensoras de la naturaleza. Creo que de pronto si hay compañeros del Cauca, en esa región es muy duro ser un activista ambiental por los derechos de la tierra o defensores y defensoras de los territorios. Entonces, bueno, el mensaje por eso está en poder construir paz, en poner la voz. De nosotros como jóvenes indígenas, negros, eh, racializados o como nos queramos reconocer en espacios de incidencia internacional o nacional para que otras personas no tomen todas las decisiones por encima y que entiendan que hay personas que están defendiendo los territorios. Entonces yo creo que esa es una acción de paz, yo la llamaría como una paz social de participación en diferentes actividades que nosotros estamos queriendo lograr en, en, en estos espacios. Y eh, por otro lado, ver a la paz como una forma de bienestar para las comunidades, ¿no? Porque pensamos en, ojalá en Colombia se llegue a dar una paz algún día y no es únicamente el cese de hostilidades o de la guerra o de conflicto armado entre eh, diferentes, mmm, se podría llamar grupos sino que también es generar acciones con jóvenes, tener posibilidades de participación en el arte, en la danza, en muchas cosas que yo creo que nos pueden aportar y que construyen también sociedad. Entonces, bueno, quiero dejarles ese mensaje, por eso eh, agradezco la invitación a Juan Felipe y que también ustedes estén en este tipo de formaciones, en tener esa posibilidad de visibilizar la paz, no solo como la ausencia de la guerra, sino como acciones, que construyen territorio y que construyen también formas de resistencia y defensa de eh, las identidades, de los hábitats, del medio ambiente. Entonces, bueno, eso es como el mensaje que le, les quiero dar. Eh, no sé si podemos abrir de pronto un espacio para preguntas o si Juan Felipe también tiene alguna pregunta como director pues, de, de este espacio. Muchísimas gracias Diego por tu intervención. Es importante saber ese recorrido tan arduo, tan grande y tan valeroso que has tenido durante tantos años ya de construcción de incidencia medioambiental y esa protección dentro del nodo de Aldana es importantísimo. Yo quería aprovechar el momento para ver si tenemos preguntas y si pueden levantar las manos al las compañeras, los compañeros que gusten eh, realizar una pregunta pueden dejarla por el chat. Voy a revisar por YouTube si tenemos alguna pregunta también. Que sin miedo pueden levantar la mano. Adelante, Diego, tienes la palabra. Eh, dale, Juan Felipe, pues muchas gracias. Eh, también saludar a los compañeros, compañeras y compañeros A ti, Diego, pues por el panelista. Yo creo que hiciste una excelente intervención en todo el caminar del tiempo que has venido desarrollando en los procesos juveniles, ¿no? Eh, también, pues hago parte de la Ignea de los Pastos, en este caso, pues uno de los 34, 34 resguardos indígenas en el resguardo de Túquerres. Eh, pues mi pregunta va enfocada pues en cómo, en cómo ha sido esa lucha también juvenil, yo creo que es muy importante también de reivindicar también esos derechos fundamentales que tenemos, pero desde nuestra etnia, pues porque bien, o sea, si hablamos también términos occidentales, pero pues tú cómo lo has mirado como esos desafíos que se ha tenido, pero también cómo, cómo desde nuestra etnia, Tal vez hablamos de una tea, tal vez así, pero en, en un derecho mayor o en una ley natural, o sea, cómo ha sido ese proceso, porque tal vez nosotros, si bien yo siempre he dicho que nosotros no tenemos una, una lengua materna como decir que está perdida, es una lengua materna que está dormida y qué más los jóvenes para despertarla. Y también en ese proceso que tal vez con las plantas, con la medicina, con esas plantas ancestrales que llevan una gran memoria y que tal vez ahí es el proceso también de lograr esa paz y también nosotros como jóvenes poderlo lograr. Esa sería mi pregunta, Tocayo Diego, y agradecerles pues por en este espacio tan importante como son estos talleres para la formación. Diego, muchísimas gracias para responder a su pregunta. Eh, desde diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en Aldana, en el año 2017, se crea una organización de jóvenes indígenas universitarios, en la cual eh, yo he venido participando desde la creación. La idea fue traída por dos compañeras con una especie de cabildo universitario, y eso que nos permitió conocer, por ejemplo, una ayuda que tenemos para eh, los estudiantes indígenas por parte del gobierno. Se llama el Fondo Álvaro Ulcuechocue. Entonces, ¿cómo se ha facilitado este proceso para acceder a la educación superior? Por ejemplo, que del año 2017 eran 13 beneficiarios y actualmente son 120 a 130, que gracias a esas ayudas que les hemos podido brindar en asesorías para creación de proyectos, se ha podido construir también eh, esa forma de resistencia, ¿no? Porque, claro, muchas veces. Los pueblos indígenas ni siquiera tienen estas oportunidades de estudio debido a la falta de orientación, falta de guías, falta de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para que yo entendiera cómo participar en estos espacios eh, de, de, de ser delegado en Bonn, Alemania, y en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, creo que la universidad también me terminó de formar y que nosotros como jóvenes podamos, obviamente, quizás no todos estén interesados en una universidad, pero poder estudiar en una universidad creo que también a uno le termina transformando la vida y le hace tomar conciencia sobre muchos procesos sociales de resistencia y de defensa del territorio creo que eso se convierte en una forma de resistencia que le han organizado algunas eh, digamos resguardos con el apoyo hacia los jóvenes y que existen esas posibilidades del cuidado de eh, como del territorio a partir también de la formación de los jóvenes, ¿no? jóvenes que pertenecen a un cabildo indígena, a una comunidad indígena. Obviamente a veces hay intereses de por medio, intereses económicos, pero yo creo que haciendo, teniendo unas bases adecuadas sobre eso, se puede tener unas mejores respuestas. Y lo otro, por ejemplo, que en eso también quiero comentarles, eh, está mi hermana, es Jacqueline. ASA con un grupo eh, de jóvenes y ya adultos que están investigando sobre la lengua pasto, ya han hecho una reedición de el libro que eh, hace mucho tiempo escribe Carlos Emilio Grijalva, me parece, eh, sobre la lengua pasto. Y ustedes lo pueden encontrar eh, o pueden hacer algún pedido para conocer todos los términos que se han hecho de una reedición que existió hace muchos años y que ahora con nuevas investigaciones. Que se han realizado, por ejemplo, para rescatar la lengua pasto, que es la lengua originaria de todos estos pueblos indígenas, que antes de que llegaran los incas y después con la colonización, era la lengua que predominaba o la lengua que existía, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí también está la forma de resistir. Por ejemplo, para saludar, ahora en lengua pasto se menciona o se dice, Nampuram, Diego As, Nampuram, Pastosker pasta pastas que es como un saludo de yo soy Diego asa yo soy de Aldana, soy del pueblo de los pastos, por ejemplo. Y eso construye identidad para que nos sintamos arraigados a los territorios de los cuales pertenecemos. Algunos otros pueblos, como por ejemplo el pueblo de Otavalo, en el Ecuador tienen la lengua quechua, que hace parte de su cotidianidad o de su diario vivir y les da un plus por tener esa, esa, esa posibilidad. Y lo otro, yo creo que es sentirnos orgullosos también de, de pertenecer a estas comunidades, ¿no? Tal vez a algunos no les interese o no les parezca, pero eh, creo que tenemos muchas cosas por ap aportar. Y el hecho de que una persona indígena, una persona negra o racializada esté en estos espacios, yo creo que ya demuestra que es posible hacer incidencia en estos, en estos lugares. Entonces, sí, ahora le voy a estar compartiendo el nombre completo del libro. Y ya lo escribo por el chat. Entonces, esa es como mi respuesta eh, para Diego, que, que nos comenta estas situaciones. Muchísimas gracias, Diego Hernández y Diego Asa, por la respuesta y la pregunta, que ha sido muy esencial, ¿no? Incluso ha respondido algunas preguntas que tenías preparadas desde la red. Y eso ha sido muy, muy genial, saber, pues, cómo se ha podido enlazar todo ese idioma, esa categorización, pues, de cada pueblo, de cada raíz, que es tan importante, ¿no? Saber y tener en cuenta esa construcción vocal, étnica y cultural, y social, obviamente, también. Diego, yo te agradezco mucho por esta visita, por ser nuestro panelista invitado. Esperamos que y que tengas con toda la seguridad la representación en la COP29 también. Esperamos verte por allá y que nos envíes unas fotos y sigas representando a Nariño como lo has hecho siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Felipe. Igual quedó abierto a preguntas y de pronto después hacemos algún espacio al final. Y ahí ya les voy compartiendo el nombre por el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a tener al final otro espacio de preguntas y por lo tanto aspiramos a continuar con nuestro taller, con nuestro diálogo y con nuestra apertura de palabras. Y qué tan potentes son las palabras a través del alma. Y saber que tenemos a un gran invitado, igualmente el profesor Mauricio Chávez Bustos gran historiador. O es autor de varios libros con temas históricos, literarios, sociológicos y folclóricos. Hay que destacar que ha sido columnista en varios medios periodísticos regionales y nacionales. Por favor, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar presente. Muy buenas noches, Felipe. Qué gusto estar en este espacio tan importante. Un saludo muy especial a todas y todos quienes están conectados. Es eh, eh, maravilloso estos espacios que tienen ustedes los jóvenes para poder eh, compartir, para poder dialogar y supongo que también para debatir sanamente los diferentes puntos de vista que existen respecto a un tema tan complejo como es el tema de la construcción de paz. Eh, cuando me invitaron a este espacio... Claro, uno hace meditación de la experiencia que uno tiene. Y desde luego, eh, evocaba yo cómo llegué al tema del de trabajo en la construcción de paz en un país donde no hay paz. Y recordaba, en primer lugar, a grandes maestros que tuve, que me fueron de una u otra manera perfilando por el tema de la construcción de paz en Colombia. Entre esos, el maestro Eduardo Mañaluna, profesor de la Universidad Nacional, el, uno de los primeros defensores de los derechos humanos en Colombia. Fruto de eso, pues de, como dijo el compañero anteriormente, en Colombia luchar por los derechos humanos es exponerse. Y Eduardo Mañaluna tuvo su hijo, que fue Eduardo Maña Mendoza, quien cayó asesinado acá en Bogotá porque estaba adelantando la investigación de los desaparecidos eh, en el Palacio de Justicia. Y encontró muchas irregularidades, eh, muchos, digamos, tropiezos para hacer la investigación y fruto de esa investigación fue vilmente asesinado. Entonces yo tuve la fortuna de trabajar con su padre, con Eduardo Mañaluna, y mucho de lo que dijo el compañero eh, Diego, eh, tiene que ver con el trabajo que hizo el doctor Eduardo Mañaluna, porque antes eh, se creía que la paz era un, una utopía, que la paz era un punto a donde el cual teníamos que nosotros dirigirnos. Y realmente quienes trabajamos en el tema de la construcción de paz sabemos que es un camino, que la paz se construye diariamente a través de todos nuestros actos. A través de los actos civiles, a través de los actos públicos, a través de estas charlas, a través de la vivencia de la cotidianidad en nuestro hogar con el otro. Yo encontré una frase que quizás resume lo que yo considero que es la construcción de paz. Es una frase de una filósofa española que a mí me encanta, que la invito a, a quienes me están escuchando a que la lean. Se trata de la poeta, de la filósofa María Zambrano. Y ella tiene una frase que resume lo que puede ser la construcción de paz. Dice solamente se es libre cuando no se pasa sobre nadie, cuando no se humilla a nadie. En cada hombre están todos los hombres. De tal manera que la construcción de paz parte del reconocimiento del otro, de la dignidad del otro, independientemente de su color de piel, de la etnia a la cual pertenezca del país en el que haya nacido o de la ciudad de la cual sea originario, debe haber un respeto por la dignidad del otro. Y eso es fundamental para entender el proceso de construcción de paz. Yo, eh, en los estudios universitarios, obviamente, como todos, crecemos con esas utopías, pero cuando uno ya se enfrenta al mundo en sí, al mundo en concreto, va a entender lo que es. Dimensionar al otro, eso no es fácil, pero se puede hacer. Yo tengo una experiencia de trabajo, pero más una experiencia de vida maravillosa que transformó no solamente mi forma de ver el mundo, sino también mi forma de ver al otro a través de ese mundo. Y fue mi trabajo como facilitador experto en el PADET del Pacífico y Frontera Nariñense. Yo soy de Ipiales, vivo en Bogotá hace ya muchos años y tuve la fortuna de trabajar casi cuatro años en Tumaco y en los diez municipios que conforman el Pacífico Nariñense en la implementación de los acuerdos de paz. Los PED, ustedes bien saben que son los programas de desarrollo con enfoque territorial y la idea era que ese acuerdo que se firmó en La Habana, aterrizarlo a los territorios. Porque es muy fácil hablar de paz desde un escritorio, desde una biblioteca. Muy fácil hablar de paz desde Bogotá, donde se vive como en una cúpula de cristal, donde todo pasa pero no pasa nada. Y otra cosa es aterrizar la construcción de paz al territorio. Y eh, los PED se crearon con el fin de que esos territorios priorizados son 16 en el país, Nariño tiene dos. El de, el de Pacífico y Frontera Nariñense y el del de sur del Cauca. Y la idea es que esos diálogos se aterrizaran al territorio. Y si buscó personas que tuvieran, digamos, una experiencia con las comunidades para poder dialogar con ellas y poder con ellas decirle al Estado qué es lo que ha hecho que esos territorios sean tan violentos o tan violentados y cómo desde ese territorio empezar a proponerle al estado la construcción de paz aquí algo esencial y es que la paz no es eh, solamente un, un, una norma que está en la constitución nacional ni tampoco es eh, le compete únicamente al estado la construcción de paz la sociedad civil está llamada a construir diariamente esa paz entonces, no puede haber eh, una delegación solamente de responsabilidad estatal cuando la sociedad civil está alejada de la construcción de paz. Y esos diálogos, esa construcción de paz en el Pacífico nariñense y en los PDD en general, permitió al Estado, en primer lugar, hacer un diagnóstico de cómo están esos territorios. Ustedes saben que Nariño tiene 64 municipios diez de los cuales pertenecen al Pacífico Nariñense, dos de Piedemonte Costero, están Piedrancha, Ricaurte. Ese Pacífico Nariñense se divide en tres zonas, que es el Triángulo del Telenvid, el Pacífico Sur y la región Sanquianga. Lastimosamente Nariño, eh, hablo de la Sierra Nariñense y del centro que es la capital, le dio la espalda al territorio del Pacífico durante muchos siglos. De tal manera que fueron comunidades que crecieron al garete de lo que es el manejo de lo que debe ser la política pública estatal para la construcción de paz. Y la construcción de paz implica también el cumplimiento de lo que son los derechos, tanto los derechos humanos como los derechos económicos, los derechos culturales y también los derechos sociales o de los pueblos. De tal manera que si en un lugar no hay escuelas para educarse, si no hay vivienda digna, si no hay acueducto y alcantarillado, si no hay salud pública, si no hay un puesto de salud, si no hay vías que le permitan a la comunidad comunicarse, pues va a ser muy difícil que se afiance en esos territorios la paz. Y el trabajo mío como facilitador experto en la implementación de los acuerdos de paz fue iniciar un diálogo que se llamó Diálogo Veredal. Con las veredas de esos 10 municipios. Yo tuve la fortuna de viajar, creo que más de, a más de 200 veredas de esos 10 municipios, y obviamente a las cabeceras municipales, encontrándome con las comunidades organizadas, que son las comunidades, los consejos comunitarios de los pueblos afros, pero también los resguardos y los cabildos indígenas, principalmente del pueblo Aguá y del pueblo de Perara-Ciapidara. Ambos tienen lengua, ambos tienen religión, ambos tienen una cosmogonía muy profunda de lo que es el manejo ambiental de su territorio, de tal manera que escucharlos le permite a uno entender que hay una otra edad que necesita ser respetada, que necesita ser valorada, que necesita que esa construcción de paz parta de hechos reales y concretos. Entonces, la paz no es una utopía sino que la, la paz debe partir de la escucha a las comunidades. Y claro, obviamente uno parte de unos principios, digamos, eh, si se quieren, teóricos, que, pero, pero que deben ser aterrizados en el conocimiento, en el territorio. Uno es la generación del conocimiento mutuo. Ese, eh, esos diagnósticos como se acostumbraban a hacer antes. Iba un ingeniero, un sociólogo, un antropólogo al territorio, generalmente sin conocer el territorio, que iban, lo visitaban ocho días y llegaban a Bogotá a presentar diagnósticos, pues está mandado a recoger. Los que más conocen el territorio son sus habitantes, de tal manera que para construir paz debe haber primero la generación de un conocimiento mutuo. Cuando yo iba a esas comunidades quedaba asombrado yo inicialmente claro llegaba con la mentalidad y la lógica si se quiere occidental de llegar a creer que esas comunidades ignoraban por completo que son los derechos de primera segunda tercera y cuarta generación y me quedaba asombrado, asombrado cuando hombres y mujeres niños y jóvenes lo manejaban mucho mejor que mis profesores universitarios porque son personas que desde el territorio están reconociendo ¿Qué es el derecho humano o los derechos sociales o los de cualquier generación? También importante la construcción de relaciones basadas en la confianza mutua. Para construir paz tiene que haber una confianza. ¿Por qué los diálogos en Colombia con los grupos alzados en armas o los grupos ilegales son tan difíciles? ¿Por qué los diálogos en La Habana con el ELN han sido tan complicados? porque quizá no se genera una confianza mutua. Y claro, los detractores de los diálogos afirman que no se puede dialogar con quienes, con quienes han tomado las armas y con quienes de una u otra manera han violentado el territorio. Pero la paz se hace precisamente o se construye precisamente con el que piensa diferente, con el que ha, ten, ha, ha tomado las armas por X o Y razón. Yo no estoy defendiendo aquí... La toma de armas, ni más faltaba en mi vida. He tomado un arma, ni lo, ni lo pienso hacer, porque quizá la vida me dio la oportunidad de poder dialogar con el otro. Entonces, se construye generación de confianza mediante el diálogo, escuchando al otro. Si no hay diálogo, va a ser muy difícil que uno pueda construir paz. Ustedes que están jóvenes, eh, la mayoría de, seguramente, de quienes están aquí, por ejemplo, cuando tiene uno un problema con su pareja, con su novio, su novia, con quien sea, pues generalmente esos problemas surgen porque no hay diálogo, entonces lo que hay que hacer es la construcción del diálogo, si ¿Sí? me permite que pena al final de la intervención eh, damos las preguntas, ¿listo? Y también otra, eh, otra forma, otra de las bases para construir la paz es eh, la participación dialógica en igualdad de condiciones, es decir, que si yo voy a dialogar con el otro, yo no puedo estar en condiciones de inferioridad respecto al otro. Por eso los diálogos tienen que hacerse en el territorio con las comunidades, con los líderes y las lideresas. Claro, en este país es muy difícil ser líderes. Ya Diego mencionó cuántos líderes han sido asesinados, por lo menos eh, desde la firma del, de, de los diálogos, de, disculpen, de de la firma de la paz con las FARC, si se ponen a ver cuántos han sido asesinados, son muchísimos. Es que ser líder en Colombia es ponerse una cruz, un INRI, de tal manera que a esos líderes, las comunidades, tienen que rodearlos, o tenemos que rodearlos. Tenemos que darles las condiciones de igualdad para que ellos dialoguen con los de, que están en el lado opuesto en igualdad de condiciones. Entonces fíjense que esto no es una, no es solamente un solo querer un capricho, decir, no, yo voy a ser un, un, un facilitador de paz o yo quiero ser un líder social. No solamente es un capricho, sino que hay, hay algo inmerso muy profundo y es el amor y el arraigo a la comunidad. De tal manera que si, que si no hay ese arraigo, que si no hay el reconocimiento de la edad va a ser muy difícil entender lo que es la construcción de paz. Y algo también esencial. En la construcción de paz es también que debemos ver la memoria colectiva de los pueblos. Generalmente cuando uno cuando uno va a trabajar en construcción de paz lo que hace es leerse todos los mamotretos que existen sobre construcción de paz, pero pocas veces hacemos el ejercicio de bajar a la comunidad y decirle, "¿Qué es lo que usted considera que es la paz?" De tal manera que aquí algo fundamental es el reconocimiento de la experiencia de la construcción de paz en los territorios, porque cada comunidad es diferente. Por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de trabajar con las comunidades afro, que tuve la oportunidad de trabajar con el pueblo de Perara Ciapidara y con el pueblo Agua, uno se da cuenta que cada comunidad tiene diferentes percepciones de lo que es la construcción de paz, diferentes percepciones de lo que es su propia cosmogonía. Por ejemplo, el pueblo de Perare hacia Pidara tiene un ser mágico, maravilloso, que es la Tachinabe. La Tachinabe es una mujer poderosa que concentra las energías de la comunidad y la comunidad no hace nada sin consultarle a la Tachinabe. De tal manera que cuando yo hice los diálogos en, en una vereda que se llama El Mero del municipio del Charco, lo primero que tuvimos que hacer quienes llegábamos de fuera era pedirle permiso a la Tachinabe para, para que nos permita dialogar con su comunidad. Y ella, desde su experiencia, ir orientando a la comunidad para lo que es la construcción de paz, en este caso, lo que fue la construcción del plan de, de acción de transformación territorial, que es un documento que empezó a hacerse en las veredas, que después subió a, lo, a las cabeceras municipales, participó la iglesia, las iglesias. Eh, que hacen presencia en el territorio, cristianos, católicos, evangélicos, eh, en fin, todas las, las religiones que se manifiestan en nuestro territorio, los líderes de las comunidades indígenas, los presidentes de los consejos comunitarios, representantes de la sociedad civil, la mesa de víctimas, la mesa de jóvenes, la mesa de mujeres. Y ahí se firmó un pacto municipal de tal manera que en el PD del Pacífico y Frontera Nariñense, se hicieron 11 pactos municipales, incluido Ricaurte, para finalmente enviar representantes de esas comunidades elegidos por ellos mismos y firmar el plan de acción de transformación territorial, que es el PATR. Ese plan de acción de transformación territorial se le entregó al Estado y contenía el querer de las comunidades para transformar el territorio. Lastimosamente, ustedes lo saben, y no es un secreto para los colombianos que el gobierno anterior le dio la espalda al proceso de paz, de tal manera que durante cuatro años se desfinanció, se dejó de escuchar a las comunidades, de tal manera que esos documentos pues quedaron cuatro años, digamos, en by sin que tuvieran un doliente dentro del Estado, porque las comunidades permanentemente hacían el reclamo para la construcción de paz. De tal manera que esa es, digamos, un, un, una posibilidad de construcción de paz, como lo he hecho yo, como lo han hecho muchos colombianos, pensando en que si no aterrizamos el proceso de construcción de paz a las comunidades, pues va a ser realmente imposible construir paz en el territorio. Y ya lo dijo Diego. La, la paz no es solamente un, una bandera blanca o una paloma pintada en la pared. La paz implica escucharnos unos a otros. La paz implica la construcción del diálogo que sea un diálogo sano, constructivo, un diálogo en donde bajemos las armas, donde bajemos las palabras fuertes y nos podamos entrar unos con otros a decirnos qué es lo que queremos como nación. Cuando uno escucha los, o estudia los procesos de construcción de paz en otros territorios, en otros países, basta citar, por ejemplo, el ejemplo de Sudáfrica, se da cuenta que lo esencial es iniciar ese diálogo. Es muy difícil y doloroso, pero en Colombia se ha hecho. Ustedes han visto cómo la Jeb ha sentado, por ejemplo, a las madres de hacha con los militares que asesinaron a sus hijos pidiendo perdón. Entonces esa es una posibilidad de construcción de paz: el pedir perdón, el reconocer una falla, pero no quedarnos solamente en eso, sino crear también una memoria de lo que ha pasado. Y en eso Sudáfrica nos da un ejemplo, como Nelson Mandela, como después de ese proceso tan difícil para acabar el apartheid, que era la diferencia entre blancos y negros, firmar un diálogo y lograr construir una nación. Pues también en Colombia. Podemos, eh, digamos, matizar esos ejemplos que nos dan otros países y basarnos en nuestra propia experiencia. Porque, porque recuerden ustedes, apreciadas compañeras y compañeros, que esta guerra en Colombia es una guerra fratricida. Nos estamos matando entre colombianos, entre personas que habitamos el mismo país, que tenemos la misma historia, que hemos sido surcidos, obviamente desde un centralismo que, que es autuso. Eh, Colombia creció desde Bogotá, desde Bogotá era que se hacían las políticas públicas y también en los departamentos el centralismo se replica. Nariño fue construido desde pasto dándole la espalda a los territorios. Por eso eh, es necesario que los territorios se afiancen con líderes y lideresas como ustedes, con personas que están realmente convencidas de que la construcción de paz implica el reconocimiento de los derechos humanos, de los derechos de todas las generaciones, del respeto a la diferencia. Nariño es quizá de los departamentos que tienen una pluralidad de pensamientos muy diferentes, porque están los pueblos indígenas, afros, están los pueblos afro, está el pueblo rum, estamos los mestizos. De tal manera que somos un departamento que si nosotros logramos construir la paz desde los diálogos en la diferencia, vamos a permitirle a la nación decirle que sí es posible la construcción de paz. Es un poquito, un poquito de mi trabajo. Eh, pues si hay preguntas, es el momento para hacerlas y, y los escucho, apreciadas compañeras y compañeros. Le agradecemos muchísimo por su intervención. Claro que sí, tenemos unas preguntas por el chat, tenemos unas manos elevadas, así que vamos a abrir la fila para, para organizar de primero a último. Jarvio eh, Olmedo tiene la palabra, por favor. Muy buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, no. buenas noches, bienvenido. La verdad. Muy agradecido de estar en este espacio tan importante, eh, donde yo soy del municipio de La Herrera uno de los diez municipios que acabo de mencionar. Y la verdad, es muy triste lo que nosotros en realidad vivimos. Yo como grupo del movimiento juvenil y plataforma, hago parte de muchos procesos y venimos liderando con un grupo de jóvenes ciertas... Eh, ciertos trabajos con el fin de mitigar todo lo que a nosotros se lo han quitado, o sea, porque a nosotros en ciencia sí, y sí, como jóvenes queremos con una nueva proyección de la vida, que queremos salir adelante, que queremos dar a conocer nuestro territorio por otro ángulo, hemos sido siempre sometidos a la sombra, eh, desde lo que usted nombró anteriormente los PD, los PD son para, son el pan territorial, o sea, cuando hicieron los PD Hicieron un plan de trabajo de desarrollo. ¿Para qué? Para que las personas que se iban a inmovilizar o las personas afectadas mitigaran eso y trataran de transformar su comunidad en algo productivo que en realidad diera desarrollo y pudiera así trasladar a un mejor vivir. Pero lo hemos dado de cuenta que nosotros como vivimos acá... Sabemos todo el mal uso que le han dado como tal. La plata lo primero sí llegaba y si sí llega. Pero lo que pasa es que los mandatarios que están de turno siempre juegan con eso. Y si nosotros hablamos de dónde proviene la violencia, la violencia proviene de la quietud, del ocio, de, una, de los sueños muertos, cuando un joven no tiene nada que hacer. ¿Y quiénes son los, los principales? Eh, personas que hacen parte de las disidencias o de los grupos armados que salen, los jóvenes que no estudian, que no se preparan y que no les dan esa importancia, en verdad como el Estado colombiano, de cubrir y protegerlo hacia un mejor futuro. O sea, ¿qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a hablar de, de paz cuando nuestros jóvenes están quietos, no hay universidades, no hay institutos? O sea, no hay... Una cobija que los proteja, una guía que los lleve a salir de esta, de esta encrucijada, como muy bien habló sobre los líderes, cuando nuestros muchos líderes que quieren ser parte, quieren salir adelante y quieren pelear por lo que les conviene, pues lastimosamente pierden la vida. Entonces yo como habitante del Pacífico de la subregión Sanquianga, hago un llamado a atención que creemos conciencia y que sigamos el paso a paso a ver cómo podemos ayudar a los jóvenes para así dar un mejor futuro. Porque la paz en sí, en sí, viene de los jóvenes, niños, porque ellos son los principales fomentadores de la violencia, porque tienen tanto tiempo disponible. Y pues eso nomás lo que yo quiero argumentar nada más. Gracias, gracias, Harvey. Además, muy, muy agradecido que se conecte. Yo sé lo que es la, tan complicado conectarse allá en Satinga con la Internet, de tal manera que le agradezco muchísimo. Efectivamente, usted lo ha dicho, uno de los principales males que tiene Colombia es en la corrupción. Y, pero estamos llamados nosotros, la sociedad civil, a hacerle seguimiento al trabajo que hacen las administraciones públicas. Recuerde que esos pactos municipales que se firmaron en los PEDED deben formar parte de los planes de gobierno, tanto de la administración anterior como la entrante. Entonces hay que revisar ese plan de gobierno del, del alcalde o la alcaldesa de allá de esa tinga de Olalla y, y ver si está incluido, porque los recursos, si está incluido, van a llegar los recursos. Y desde luego usted lo ha, ha dicho, Harvey, es necesario hacer una fiscalización. Muy importante que en los municipios existan las mesas de jóvenes, las mesas de mujeres, las mesas de víctimas, porque esas mesas permiten unir esfuerzos y lograr hacer una fiscalización de cómo se están manejando los recursos. De tal manera, Harvey, que espero que, que realmente los PDE estén, estén dando alguna solución. Acabo de decirlo, fueron cuatro años muertos de desfinanciación pero esperamos que se hayan retomado y que realmente exista esa fuerza organizacional de la sociedad civil en los municipios del Pacífico para que hagan la debida fiscalización. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta y por la pregunta. Quizás desde la Red Mundial de Jóvenes Políticos tenemos una pregunta para usted. Dentro de todo este tema de paz, sabemos que a nivel nacional tenemos un conflicto pues, bastante amplio, no solamente un conflicto armado, sino un conflicto social, cultural. Lastimosamente, la diversificación de la paz ha llevado ¿no? consecuencias tan grandes desde no tener tolerancia con tu propio vecino hasta con tu misma familia. Y llevémoslo a un nivel mundial haciéndole una pregunta que nos ha tomado de verdad eh, construirla y quizás hemos evidenciado cómo el ser humano ha llegado a la posición dualista, al dualismo de tener una posición en la una extrema, en una posición en la otra. Y si hablamos de un polo diferente o diverso, causales no existen para algunas personas. Desde su propia experiencia, qué opina la existencia de un tercer polo de un polo centro de un polo que pueda generar o que no pueda generar sí yo creo que este mundo sobre todo el mundo occidental está muy muy polarizado lo vemos continuamente no por ejemplo en europa italia con presidenta de extrema derecha o muchos países que van teniendo ese perfil de las derechas y otros países como latinoamérica el caso colombiano es Sui generis, ¿no? Primera vez en 200 años un gobierno de izquierda. Entonces, fíjese, fíjese que esas posiciones extremistas, todo extremo es dañino, siempre va a ser daño. Y es porque hemos crecido con la lógica occidental de que si hay algo blanco, debe haber algo negro. De que si hay una arriba, hay una abajo. Esa es la lógica con la que crecimos. Bueno, ustedes, los jóvenes, de pronto ya han matizado un poco. Pero de mi generación para allá crecimos creyendo que el mundo era así, que había un occidente y un oriente, un norte y un sur. Pero cuando, por ejemplo, en mi proceso de investigación y de trabajo con las comunidades, me doy cuenta que en medio de un extremo y otro extremo hay una gama maravillosa de colores y de grises. Yo creo que es necesario que nos movamos entre esa gama. Claro, lo que usted dice, el centro. Claro, un centro, pero no, no el centro político como lo vemos en Colombia, que el centro no es centro. El centro siempre tiende, en este caso, hacia la derecha. En Colombia el centro tiende a la derecha. Entonces yo creo que es fundamental que ustedes, los jóvenes, aprendan o sigan revalorando y valorando esos matices que se, se mueven entre uno y otro extremo. Eh, no existen absolutismos, no debemos creer en en los absolutismos. Fíjese que, los, que esos absolutismos llevaron al mundo a construcciones tan aberrantes como fue el nazismo en Alemania y, to, y todo lo que fue el tema del fascismo en Italia y en, y en el mundo. De tal manera que no podemos volver a caer en ese juego de movernos entre un extremo y el otro, sino más bien movernos en esa gama que hay entre el un punto y el otro para poder entender precisamente las diferencias que hay. No podemos nosotros pretender que, que, no puedo yo pretender que ustedes piensen como yo, y mucho menos obligarlos a que piensen como yo, sino que tenemos que, somos seres racionales, pero somos también seres pulsionales que nos movemos tanto con el cerebro como con el corazón, de tal manera que tenemos que hacer un análisis muy profundo y muy serio de qué es lo que queremos para nuestras comunidades, qué es lo que queremos para nuestro país y qué, qué es lo que queremos para el mundo. Fíjense que yo tengo ya 54 años, tengo una nieta de 10 años y yo me pongo a pensar qué pasará con mi nieta de aquí a 20 años, a dónde va el mundo, qué está pasando con el medio ambiente, qué está pasando con las guerras, qué está pasando con todo este extremismo que vivimos en Colombia mediado por los medios de comunicación, ¿no? Entonces es, es bien compleja la pregunta que me hace, pero por lo menos dejar esa reflexión. Sí, sí, lo sabemos, profe, es una pregunta que, que hay muchas respuestas, pero que no existe una verdadera respuesta. La verdad que cada pensamiento propio es lo ideal, ¿no? Poder construir desde, desde la posición de, de cada persona, porque no es lo mismo quizás como usted dice, y quizás como opino yo también construir paz desde un escritorio a tener que sufrir la violencia propia y sentir pues el, el conflicto armado desencadenándose no solamente en el ser físico, sino también en el ser mental y eso es algo pues que ha buscado, ¿no? conciliar a través de delegado de la Comisión de la Verdad, quizás con sus tomos hacer como esa exploración con una visualización un poco diferente y diciéndolos, no caigamos en la repetición, sabemos lo que está sucediendo, si vamos para allá vamos mal, si vamos para allá también, pero si nos ubicamos, hablemos de política, si nos centramos en un centro político, totalmente de acuerdo, el centro tiene derivaciones para allá o para allá, en realidad no existe como un centro neutro, sería la palabra correcta porque quizás puede desencadenarse desde la posición del caos, ¿no? El caos genera guerra, eh, la guerra genera paz, la paz también genera guerra, lastimosamente en nuestra sociedad lo hemos evidenciado dentro de la historia con Ramsés II, quizás el primer tratado de paz que hubo en la humanidad, dentro de los tratados de paz de construcción y traer no todo ese legado si bien hablamos muchas veces de el eurocentrismo que todo se desencadena desde Europa pero en realidad eso tiene un relieve mucho mucho más allá desde las primeras raíces desde que ese ese quizás ese esa partícula de la vida intentaba luchar por sobrevivir intentaba evolucionar ¿no? buscando esa nueva posición para salir adelante dentro de la evolución llegar hasta hasta los humanos, hasta los seres humanos con su diversidad, ¿no? Llegando a esa trascendencia ya de tener tantas combinaciones raciales, étnicas, culturales. Eh, evidenciamos matrimonios de, de población asiática con población latinoamericana, y lo consideramos totalmente normal, que hace 50 años no lo era, eso evidencia, ¿no? La evolución dentro de no solamente la paz, sino la historia y la redignificación de la cultura a través de entender que el ser humano es igual desde la posición de ser humano, que ninguno es superior a otro y que ninguno es inferior. Estamos observando por aquí, por el chat de YouTube, si tenemos preguntas. De momento no tenemos preguntas por el chat de YouTube, pero me llegó una pregunta por WhatsApp, por el grupo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Nos dice, profesor Chávez, buenas noches. ¿Cómo cree que las lecciones aprendidas de sus años de experiencia en construcción de paz pueden contribuir al proceso de paz en Colombia? ¿Qué tanta posibilidad existe de que en Colombia exista una paz total? Sí, yo, yo creo que la experiencia de todos, de, de, no solamente la mía, sino porque somos muchísimos las personas que estamos trabajando en pro de la paz de Colombia. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo quisiera estar más en territorio. Eh, es, es lo mío vivir en el territorio. A mí me encanta estar en territorio, pero no, no se ha dado la posibilidad últimamente. Pero sí creo que es necesario estar reflexionando permanentemente y constantemente lo que cómo se está manejando la paz en el país, ¿no? Sobre todo frente a, 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 lo que, a lo que vemos diariamente, es que uno diariamente queda asombrado. Sobre todo yo me asombro muchísimo cómo los medios de comunicación más importantes del país eh, dan, le dan a, a mostrar al país algo que de pronto está muy parcializado o que, o que es una verdad de muchas verdades. De tal manera que eso a mí, a mí personalmente me preocupa, ¿no? Me preocupa muchísimo. Eh, yo les voy a ser muy sincero. Yo estuve en la marcha que hubo hace ocho días eh, para eh, pedirle a la Corte Suprema de Justicia que elija un, un, una fiscal. Yo estuve en esa marcha en la plaza de, de Bolívar, acá en Bogotá. Eh, no, vi, no vi nada, sino nada alterar al orden público, al contrario vi fue una fiesta de jóvenes con zancos el teatro, vi banderas eh, de, to de todos los movimientos indígenas eh, eh, escuché cosas muy bonitas, vi gente llorando vi profesores que estaban ahí bregando que me decían, mire Mauricio yo llevo 50 años eh, marchando, luchando por la paz de este país y cuando yo llego a mi casa lo que veo es como muestran la noticia de seis o siete personas que parecen algunos infiltrados que intentan eh, entrar a la corte. Entonces, fíjese, este es un ejemplo muy pequeño de cómo se desvirtúa eh, el movimiento social, porque lo que hubo allí fue un movimiento social. Claro, yo respeto la posición de los otros, de quienes dicen yo no marcho porque la Corte tiene toda la libertad para elegir un, un fiscal cuando quiera pero también ellos tienen que entender la posición nuestra de que es necesario que haya una claridad en el manejo de las funciones de la Corte frente al nombramiento de un cargo que es sumamente importante. El fiscal es el encargado de llevar todos los casos que maneja, digamos, la criminalidad de un país que es, que es violento. Entonces, fíjense en la importancia. Entonces, eso simplemente para dar un ejemplo de cómo en este país es necesario que desde nuestros hogares, que desde nuestros colegios, desde el aula, desde la calle, hagamos una construcción de paz. Pero sobre todo vivamos también el tema, el tema de lo que es la dignidad humana y el tema de la corrupción. Acá en Bogotá, por ejemplo, es muy frecuente uno subirse al bus y ver cómo cuatro o cinco personas se entran sin pagar el pasaje. Claro, uno entiende la necesidad pero también entiende que ahí hay un acto que es violento y que es un acto corrupto. Entonces, fíjese que los actos, por más niños que parezcan, permiten la construcción de paz y permiten el tema de la dignidad y el tema de acabar con la corrupción en un país que ha crecido en corrupción durante tanto tiempo, ¿no? No sé si doy respuesta a la pregunta que me hicieron. Vamos a ver qué nos dicen por el chat por el grupo que sí que muchas gracias muchas gracias por la respuesta muchas gracias por la participación En realidad ha sido una construcción una charla un conversatorio un taller como podamos nombrar y llamar muy fructífero dentro de nuestra posición como jóvenes no entender que también la juventud puede tener esas conversaciones y tener esos actores, incidentes en el caso de la construcción de paz, o profesor Mauricio, como Diego, es importante saber que, que la sociedad no está dividida, ¿no? Dentro de, de la forma que se ha expuesto, que los jóvenes por allá, los adultos por acá, y la tercera edad por allá, quizás, y las niñeces igualmente, que quizás son los más vulnerados a la hora de la toma de decisiones. y eso lo hemos evidenciado. Y saber que construir paz es construir con todos también, no solamente sectorizarnos dentro de una posición, no obviamente cada uno tiene que tener su, su idea, su, su posición, pero a través del diálogo es ideal poder construir, tener esa oportunidad de concertar, conciliar y más que nada escuchar, porque muchas veces en la construcción de paz varias de las personas quieren que los escuchen para que sepan en realidad lo que está pasando dentro de, de ellos, de su comunidad y no saben cómo desahogar tanta presión que tienen. Les agradecemos muchísimo por su participación. No sé si Diego tiene una intervención, tiene algo que aportar también dentro de, de esta construcción de ambos que ha sido esencial. Tenemos una pregunta por el chat. Voy a leerla. Buenas noches. Mi nombre es Marjorie Benavides. Pregunta: ¿Cómo crees que la reconciliación y la construcción de la paz pueden impactar positivamente las relaciones interpersonales y comunitarias más allá de resolver conflictos específicos? Les doy el campo para que la respondan ambos. Tienen la oportunidad de responderla a ambos. Como guste. Vale, perfecto. Diego, eh, levante la mano, tome el micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, eh, para responder de pronto esta eh, pregunta que nos menciona cómo crees que la reconciliación y la construcción de la paz pueden impactar positivamente en las relaciones interpersonales y comunitarias, más allá de resolver conflictos, yo creo que eso es algo mmm, que debería darse como. Eh, o sea, pensándonos en el bienestar que nosotros podemos tener con las comunidades, incluso con nuestras familias. Porque muchas veces, por ejemplo, en algunos espacios, bien sea de trabajo o comunitarios, existen conflictos por egos o situaciones que son difíciles de controlar. Ya entendiendo ese sentido, eh, es difícil a veces poder como... Eh, resolver esos conflictos o intereses personales porque no se tiene por lo menos un diálogo, ¿no? Entonces creo que de ahí se responde esa pregunta de que podemos empezar a construir paz, no simplemente porque, por ejemplo, en Colombia exista guerra o porque eh, haya eh, espacios de división política o demás, sino que la paz se debería dar, como lo decía el profesor. Eh, Mauricio, de todos los días, a cada momento. Y creo que a partir de eso, pues es, es responder esa pregunta, ¿no? Nosotros podemos empezar construyendo paz en nuestros hogares para tal vez así poder ir irradiar paz en los espacios que no sean únicamente personales, en los cuales podamos tener incidencia. Universidad, trabajo, colectivos o grupos eh, en los cuales participem participemos. Entonces, creo que ese es, ese es el mensaje inicial como de de dejar eh, en claro que podemos realizar paz primero nosotros para después tal vez poder generar paz en otros espacios. Eh, qué, qué, qué lindo todo eso que dice Diego, me, me encanta porque ahí hay un, yo siempre creo en la pulsión, ¿no? Como lo dice Diego, hay una pulsión muy afectiva. Claro, y a eso hay que apuntarle, hay que apuntarle a la, a la construcción de paz y diaria, segundo a segundo, inclusive con uno mismo. Uno tiene que lograr tener una paz interior con uno mismo. Y en eso ustedes, las comunidades indígenas, sí que nos dan ejemplo con el buen vivir, ¿no? Nos dan un ejemplo a los demás de cómo, de cómo hay que vivir en armonía consigo mismo, para de ahí partir en armonía con el otro, con la naturaleza, con el río, con el árbol. Pero también mencionarle a, a Marjuri que el conflicto no hay que evitarlo. Porque el, el ser humano per se es conflictivo. Siempre va a haber conflicto. Per se, por ser humanos, hay conflicto. Entonces, no hay que evitarlo. Lo que hay que buscar es dar, darle una salida concertada. Hay que darle una solución pacífica, ¿no? Entonces, claro, el conflicto va a estar ahí siempre, como el caos. Ustedes saben que el universo es caos constante. Y el conflicto está aquí, latente. Uno no sabe si, por ejemplo, ahorita yo no sé si voy a salir a la calle... Y voy a tener un encontrón con alguien porque me empuja, porque me ofende, no sé. Entonces hay que buscar es cómo resolver ese conflicto. No hay que evitarlo. No, ni hay que creer que el conflicto hay que eliminarlo totalmente. No, lo que hay que hay que saberle es darle un trato, un manejo. Y en mi caso particular, el diálogo es fundamental. El diálogo, entender por qué el otro te agrede o por qué el otro te molesta. No, entonces hay que entenderlo. Qué pasa? Por qué? ¿Por qué esa persona me molesta? ¿Por qué el otro me molesta? ¿O por qué yo le molesto? Es pues necesario el diálogo para poder darle una solución pacífica al conflicto que no hay que evitarlo. Muchas gracias por sus dos respuestas muy asertivas, muy visionarias, ¿no? Saber cómo identificar, cómo trabajarlos y no excluir tampoco las cosas es importante. Yo les agradezco mucho a ambos por, por tenerlos aquí, por tenerlos presentes, por saber cómo dignificar nuestra sociedad a través del diálogo y tener la importancia de construir paz de diferentes formas, no solamente construir paz a nivel social, sino con la familia, con el medio ambiente, con todas las personas que dialogamos en general, si sí podemos construir paz incluso. Con la más mínima cosa que nos encontremos es saber aprender y saber disfrutar ¿no? de la existencia, más que nada, porque ¿qué no es más importante que la paz y la reconciliación? Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros voluntarios por tenerlos presentes este día y a seguir construyendo sociedad en todos los aspectos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muy amables. Y ojalá, ojalá haya la oportunidad de encontrarnos en el territorio, de, de hacer un taller con ustedes, de, de dialogar, ¿no? Ojalá sería muy bonito lograr hacerlo presencial. Mil gracias a todas y a todos. Eh, Felipe, mil gracias por tu moderación. Diego, qué gusto conocerlo, aunque sea por este medio. Espero que algún día podamos estrechar manos y, y conversar más detenidamente. Mil gracias a todas y a todos.